Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Mafo Tycoon. Aquí estoy otra vez y he desbloqueado muchísimas cosas fuera de cámara, ¿vale? He avanzado más, ¿vale? Porque estoy ahora mismo como en mid-game, ¿vale? A mitad del juego. Aún podemos desbloquear más cosas, pero ahora mismo está como a la mitad del juego. Estas son las ventajas que tengo ahora mismo, que es que de la siguiente partida puedo empezar con 100 millones. Tengo 8.000 fans iniciales, 13 empleados iniciales. Más, ¿vale? Empieza con 4 para tener 13. Tenemos 250 de ventas. De más, 250% de ventas de más. Tenemos 9 materiales de decoración. Que esto, ahí está. Y tenemos 388 de suerte. Voy a poner un material más. Tenemos 10 y lo vemos. Y estos son los puntos. Ahora mismo me quedan 6. Vale, esto que pone el límite de demo versión. He preguntado y parece ser que hubo una demo. Yo no conocía este juego. Yo no lo conocía. Yo lo conocí por buscando. Lo vi este juego y me llamó la atención. Pero yo la demo no la he visto por ningún lado, ¿vale? No la he visto. Puede ser que esté. Y dice que no han quitado esto, pero que el juego está completo. ¿Vale? Simplemente este, ese. Y que sí, hay un límite de financiación inicial, ¿vale? No puedes tener 1.000 millones, porque es una locura, ¿vale? Empezar con 100 millones, que está bastante bien para empezar, ¿vale? Con todo esto está bastante bien para empezar. Y solo me quedaría desbloquear esto al máximo y esto al máximo. Que me recelo que estos son 400 de suerte, ¿eh? Que ya es suerte, ¿eh? Para iniciar. La suerte solo sirve para sacar las cartas que te dan. Porque son los empleados, las cartas que tienes, ¿vale? De la tienda, cositas así. Y nada, vamos a seguir jugando. Este es Panochete Móvil. Y vaya a ver. Bueno, pues esto es lo que he hecho yo. A ver, te enseño. Todo esto es lo que teníamos hecho. Esto es lo que he hecho ahora. Esto es lo que he hecho ahora, ¿vale? Aún falta adornar un poquito más. Esto de aquí da 10 puntos de actualizaciones o 10 puntos de investigación, que solo punto para actualizar. Y aquí tenemos esto que da 400, no, 500 de fans, ¿vale? Conversión de fans, más 500, ¿vale? Es una locura. Y también hay por aquí había más cositas, venta, cositas así, hay de todo, ¿vale? Y sobre todo esto, estos muebles, ¿vale? Llegando a este punto, llegando ya a medio juego, que sería comprando esto, más o menos, ya todas estas cosas son más económicas, ¿vale? Al principio te cuesta trabajo, que te salgan, tal, comprarlas, pero ya llegando a este punto ya es cuando el juego se pone interesante, vas comprando mejoras y cada vez haces mejores móviles y demás. Y nada, vamos a empezar. Vamos a ver. Otra cosa, los móviles. Enseño. A ver. Los móviles... Bueno, esto es que te sale, porque está una cámara encima de otra, ¿vale? Te sale eso de ahí, que como diciendo, oye, hay una cámara encima de otra, ¿vale? Tienes que moverla un poco, ¿vale? Los móviles. Si fabricas muchos móviles de un tipo y el móvil se vende muy bien y es el móvil número uno, digamos que saturas el mercado. Un ejemplo. Yo hago aquí... Yo qué sé. Espérate, te digo. Todos estos son los móviles que estaba haciendo fuera de cámara. Todo un huevo. Mirad este, qué guapo. El Marcila. Este estaba muy chulo. Pero bueno. Imagínate que hace este. Este es el Senior Phone Pro 17, ¿vale? Imagínate que hacemos este, ¿vale? Este. Y este es el Top 1. Y haces otro. Y es Top 1. Y haces otro. Y es igual. El Top 1. El móvil número 1. ¿Qué pasa? Que si vas a hacer un cuarto, te dice aquí, oye, no hagas más de estos móviles porque el mercado está saturado y no va a tener tantos fans ni va a ganar tanto dinero. Así que a otro de otra clase. Puedes hacerlo, no te impide hacerlo, pero va a ganar muchísimo menos. Así que lo mejor es, pues, si te sale que te va a salir el letrero aquí, va a decir, oye, haz un móvil de otro tipo. Haces unos cuantos de otro tipo y ese lo dejas sin hacer. Te espera un poco y cuando baje un poquito el mercado, vuelves a hacerlo, ¿vale? Porque eso es que ha tocado techo. Está saturado. Pero es cuando tienes 3 o 4 móviles que es top 1, ¿vale? Y de hecho vamos a hacer aquí ahora el... Este, que era el 17, hemos dicho, ¿verdad? Sí, el 17. Vamos a hacer el 18. De eso es móvil. Y vaya a ver cosas guapas aquí que he desbloqueado. Es el Senior Phone Pro 18. El Pro, ponme el Pro... Vale. También he hecho uno de élite, también he hecho así varios para ir probando cositas y está muy guay. Esto tenemos nivel 8. No sé hasta qué nivel será, pero supongo que será hasta nivel 10. Supongo, ¿vale? No lo sé. Y aquí tenemos los tags.
Vale, pues móvil para viejo, batería. Batería no, energía superior. Nuestro eslogan, energía superior. El móvil se quedó muy chulo. Bien, vamos a empezar a hacer el móvil. Bien, lo primero que necesitamos es ponerle, que es evidente. Esto es, creo que es de... Huella digital. Sí, huella digital. Esta es posterior y esta es frontal. ¿O no? ¿Esto qué es? Ah, vale, este es el botón físico que hay, ¿vale? El botón. Eso me da igual. Lo que sí no hace falta es ponerle un teclado numérico. Estos móviles necesitan un teclado numérico. Vale, estaría perfecto así. Bien, estas son dos cámaras. Las dos cámaras que puede tener un móvil, ¿vale? Pues ahora puedes poner muchas más cámaras que he desbloqueado, ¿vale? Tenemos cámara emergente, que es esta que tiene, que mira, yo lo enciendo. Y ahí está la cámara emergente. Esta es insignia, ¿eh? La mejor cámara frontal. Lo mejor. ¿Vale? Y aquí tenemos... Está muy guapa. Mira que está chula la cámara. Yo no he tenido nunca móvil que tenga la cámara emergente. No lo he tenido. Pero supongo que habrá móvil que tenga esto. Supongo. No lo sé. El mismo se ha inventado. Yo creo que sí hay. Y... Bueno, no lo sé. Y aquí tenemos... Dual. Que es esta. ¿Vale? Y tenemos también cámara... Triple, vale, a dual, alta gama. Esta sería, digamos, triple sea también creo que de alta gama. Y esta sería insignia. De esta es super alta gama. Estas dos son, esta es alta gama, super alta gama, creo que es esta. O las dos son super alta gama, no lo sé. Pero esta que pone pinta, esto es exageradísimo. Yo creo que esto no existe ningún móvil así. Yo creo que esto es sacado del papu. Esta es triple, que mirad, los objetivos son más grandes, vale. Mirad que trae objetivos. Y ahora, ¿quieres más cámaras? No te preocupes, yo te la doy. Tiene la pinta. Cinco pedazos de cámara para el móvil. Es exagerado. Yo no sé si hay móviles con cinco objetivos. No lo sé. No lo sé. Yo con cuatro lo he visto. Con tres también. Con dos, con tres, con cuatro lo he visto. Pero con cinco. Yo no lo he visto nunca. No sé si algún iPhone puede ser que lo tenga. No lo sé. No tengo ni idea, ¿eh? Si hay alguno, me lo podéis poner en los comentarios. Por gusto de saberlo, ¿vale? Si hay alguno que tenga cinco cámaras como este. O simplemente es una coña que han metido aquí en el juego. Y de hecho este va a tener 5. Este es el móvil definitivo. Este es el móvil definitivo. Y también tenemos otra cosa. Tenemos cristal zafiro, ¿vale? Que es el top de gama. El cristal zafiro es irrompible. Esto le pegas un tiro con una pistola y no le hacen nada al móvil. Es más fuerte que el Nokia 3310. Mucho más fuerte. Aunque claro, nos salimos de... Uf, no vamos un huevo. No pongas zafiro. Pon tercera generación. Tercera generación. Porque quiero dejar la cámara atrás. Si tercera generación también está muy bien. A ver, vale. Ese estaría... Hombre, también podemos hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo al máximo. ¿Vale? Y tenemos esto, Game Core Z. ¿Qué es el Game Core Z? Hay un móvil que he hecho que son para juegos y me hacía falta un procesador potente. Entonces he diseñado yo mi propio procesador y le he puesto Game Core Z, que es, este es insignia, este es el top de gama, lo mejor. ¿Vale? También tengo aquí, que lo hice, que son altavoces Panochete, que son un altavoces insignia también, son muy buenos, pero aquí no le gusta. ¿Quieren esto? Pues yo se los dejo. Porque... creo que estos son insignia, también son muy buenos. Y los duales también, pero es que puse duales y no le gustaron, ¿eh? No lo sé. Vamos a dejarle fuerte, que es lo que le gusta. Y luego podemos probar con otro. Esto, almacenamiento. Que hay, creo que ha sido hasta de 1 TB, pero no lo he investigado. Esto, 8 GB, perfectamente aquí. Esto es un super móvil ya. Forma. Vale, estas son las cámaras. Todas estas. Hay 5 cámaras, 5 posiciones. Eso lo cerramos porque las cámaras me da igual. Lo que sí podían hacer estas cámaras son un poquito más pequeñas. No sé yo. Pero bueno, da igual, lo tendremos que hacer así. Navegación no nos interesa. El logo vamos a poner un poquito más grande. Y vamos a poner aquí. O pequeñito.
Botón físico. El botón físico me da igual. Necesito. No está lo de. Parámetro de la cámara. Contenedor de la cámara, vale, ahí está. Vale. Madre de Dios. Vale. Vamos a dejarlo así de tocho. Qué exagerado, tú. Un poquito más abajo. Ay. Ay. Janín. Madre mía. Lo he puesto como, como plateado. Vamos a cambiar un poquito el color. Vamos a poner la forma. Es redondito. Vamos a dejarlo redondito. Se mola. Botón físico, negro, me vale. Control de la cámara, vale. Panel frontal. Vamos a ponérselo blanco. Teclado. No, pues teclado tenemos que dejarlo de ese color. Vamos así. Y la parte de atrás, me he demorado. Bueno, vamos a dejar modelo. Oh. O mejor. Ese mola, pero este también queda guapo, mira. ¿Hacemos otro como este? Sí. Ponerlo tal. ¿Blanco? Cromado entero, loco. Claro, es que el contenido de la cámara, si lo está. Vale, su vida, si lo bajo. Vale, si lo bajo es de meta, pero no brilla tanto. Sí, voy a dejárselo así. Así mismo, ok. Vamos a lanzarlo. ¿Veis? Esto es lo que os sale. Puesto de mercado. No pasa nada. No podemos lanzarlo. No pasa nada. Pero podemos comenzar el desarrollo. Se recomienda desarrollar otro tipo de móviles para capturar más mercado. ¿Vale? Pero aún así, vamos a comenzar el desarrollo. Aún así vamos a comenzar el desarrollo con él. Y ya haremos más. Vale, vamos a ver lo que tenemos aquí. Bien. Vale, queda un tera. Que sea insignia, ¿vale? Esto yo tengo hasta aquí. Alta gama. Podríamos poner gama superior y modelo insignia. Vale. Vale, batería. Batería, tenemos esta semisólida que es modelo insignia, pero no sé si. No, creo que nosotros no podemos hacer batería. O sí, creo que sí se puede investigar. Tasa de carga: 24 vatios, 40, 60, 100, 120 vatios. Necesito de momento. No va a tocar nada. Museo facial. Vale, esto más adelante. Vale, aquí está. Esta que tengo yo. Que es alta gama. Super alta gama. Y creo que por aquí había una que era. Nada, son todas super alta gama. Vale, no hay más. Bueno, aquí tenemos Zafiro. Zafiro 2. Eso es para modelo insignia. Vale, estas son las cámaras. Yo he puesto esta cámara emergente, que es modelo insignia, pero también tenéis estas, ¿eh? Que es triple, dual, son dos camaritas, tres. Todas estas también vale, pero yo he puesto esta que me mola más. Que era diferente. Y aquí, bueno, pues tenéis todo este modelo que es penta, que es el modelo insignia. Aquí también tenéis cuatro, son cuatro cámaras. Este modelo también insignia. Si lo queréis poner cinco, que es penta, podéis poner cuatro, ¿vale? Aquí tenéis otra también, cuatro. O sea, podéis poner la que queráis, hay varias, ¿eh? No, no tenéis que elegir la de pinta, pero a mí me ha hecho gracia la de pinta.
Y ya estaría que esto. Soporte de modelo insignia investigado. Vale. Oye, pues hacer, hazme uno. Vale, como ese. Desarrollamos bastante, ¿eh? Ahí veis los puntitos. Es que... De hecho, prácticamente podemos hacer un modelo. Podemos hacer un Core Game Z, que es el modelo de juegos, ¿vale? Core Game Z, me se ocurrió el nombre. Y lo apunté, digo, ah, me gusta el nombre. Me hace falta uno de estos que tengan también una mesa de estas super cheta. Para aquí nada. Oh. 50 más de esto. De ventas. Bueno, déjalo de momento ahí. Lo muy raro son todos 108 millones, ¿vale? Todos. No varía el precio, ¿vale? Sí, mejóralo. Sí, vamos a lanzarlo. Energía superior. Encaja perfectamente, bla bla. Es que 95, 95 y 95. Es un móvil de alta gama, ¿vale? Estamos en un móvil de alta gama. Y van las ventas. A ver, sigue ganando dinero, ¿vale? Pero ellos te dicen, oye, que ya hemos topado a otra cosa, ¿vale? Para que no sea monótono, para que nunca hagan lo mismo, ¿vale? Para que haga otra cosita. Oye, ya ese mercado te ha conquistado y ya está. Que de hecho hay un logro, si consigues conquistar el mercado, te salta un logro que es... leyenda plateada o algo así. Vale. Y se alcanza el de resistencia igual, resistente, fuerza eterna o algo así. Son logros, ¿vale? Que te saltan en Steam. Que hacerlo de todo. Vale, 120, 159 por aquí. Vale. Tiempo de participación. Pérdida de 6,54. Bueno, entonces... Aquí estamos nosotros. Y Apple está aquí. Que son 3 millones, ¿vale? Apple. Lo que pone aquí, Apple. Y no la manzana exactamente. Otra cosa. Que voy a decir que... Lo de acciones, yo lo he comprado, pero es muy variable, ¿vale? Lo mismo, se queda un montón de tiempo así y va cambiando sin parar. Hay que ir metiéndote aquí. A ver, 4. Pasa otro día, te vuelves a meter, ¿vale? Esto es un plus que tienes. ¿Ves? 3. Si esto llega... Vamos a ver si llega a más de 4.200.000. Un par de días. Ahí está. A ver. Vale. Todavía falta un... Tendencia. Vale. Hombre, no creo que caiga. Cazatalentos. De hardware. Retraído. Es que retraído. No lo quiero, no quiero retraído, no. Retraído, contraté uno. Los retraídos no le gusta estar con gente, le gusta estar solo, cosas así.
Pues eso por lo menos es lo de la sensación. Sale como una línea roja. Vale, ¿qué nos interesa? Nos interesa ahora mismo sacar... ¿Veis? Las ventas no son tan altas. A ver, hemos ganado dinero, pero claro, sí. Porque el mercado está lleno. Vamos a hacer otro móvil. ¿De qué? Vamos a hacer un móvil diferente. Vamos a hacer un móvil para... para juegos. Móvil para juegos. Alto rendimiento lo tenemos, que es el procesador. Almacenamiento máximo lo tenemos, que son 512. Tenemos pantalla táctil de alta calidad, la tenemos también. Batería de alta capacidad, que es la que tenemos, ¿vale? Y altavoz súper fuerte. Altavoces vamos a ponerle... tenemos esto y tenemos duales. Vamos a poner duales, ¿sabes lo que pasa? Y por supuesto hay que coger esta forma. Teclado numérico ninguno. Aquí tenemos este. El botoncito que está aquí. A mí me gusta ponerlo aquí abajo. El botón. Entonces, en forma. Ah, bueno, esto es control de la cámara. No. Navegación. Y botón físico. Aquí está, botón físico. Vamos a poner ahí abajo. Ahí. Y ya está, ya estaría. El botón físico aquí. Ponerlo siempre, ¿eh? Porque sabéis que si no, sale por aquí en medio, ¿vale? Si no, el móvil sale raro. O sea, la imagen del móvil. Si no queréis ponerlo, no pasa nada. Pero el móvil después sale raro. Sale con el botón físico por aquel lado. Vale. La cámara es súper grande. Forma. Es redondito, pero tiene que ser más largo, puede ser. Y manchito. Más estrecho. Y más largo. Bueno, hasta ahí, parece ser. ¿De dónde está ahí? Ahí. Perfecto, sería ahí. Está aquí todo amontonado, lo sé. Voy a ponerlo aquí abajo. Y la cámara se me va a poner aquí. Así. Maravilloso. Ahí. Hombre, ¿puedo coger esta? No. Digo, la pongo en otro lado, pero no. Es que me gusta ahí. Blanco, el borde que es en gris. Sí, parece ser que el borde es en gris. Curtido posterior. Nada, en blanco. Ahí. Lo sólido, tiene que ser un rojo. Nada, vamos a quitar el metalizado. Ahí sería. A ver. Marco. Gris. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí. Ojo. A lo mejor es color rojo. No consigo buscar el color, ¿eh? Ojo marro. Ahí está. Bueno, no está mal.
Podemos poner contenedor. Bueno, es que contenedor así. Lo ponemos negro, el contenedor. Le ponemos negro, ¿qué pasaría? Negro me. Lo ponemos negro. Y ya está. Ok. Con las cámaras. Que es súper exagerado, tío. Es que, a ver, estaría guay que esto se pudiera hacer, aunque sean 5, más pequeñas, no tan grandes, no tan exageradas. Es que es exagerado. A ver, yo sigo esto, pero podemos hacerlo más ancho y con las 5 cámaras como queramos, ¿vale? Se puede hacer como nos dé la gana. Pues nada, pues si este es para juego, ¿este cómo era? Ah, este era Core, no sé qué. ¿Qué se llama? Core. Sí, Core. Core Game Z, pero ¿cuál? Aquí está, es Z2. Z3. El Core. Era, no, Game Core. El Z3 ya. Continuemos. Ahí está, desayunando el móvil. Hombre, puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer así, mira. Lo cojo esto y me voy aquí a la tienda. Y hago 108. Para mí. Y mira, aquí hay otra, ¿eh? Esta podemos ponerla aquí si queremos. Vamos a ambiente. La de impresora. Aquí me voy a la tienda. Experto. Observador. Vale. Mira, esto me interesaría. Bueno, no me interesa. Otra de... ¡Ey! Esto sí. Espérate. Golpazuca, espera un momento. Esta es diseño. Creo que me hace falta uno de software. Ejecutor, planificado, ejecutor 105 y estas 300. Pues. Tienda, dámela. Pausa un momento. Cógeme a esta señorita. La vas a poner aquí. Vale, espera. Ahora esta, usted se va a venir aquí. Esta la guardamos. Esta la va a poner aquí. Y esta la vas a coger. La poner aquí. ¿Por qué? Vamos a ver. Esta señorita. ¿Veis? El símbolo pone Transi. Al lado de Transi, que es su nombre, hay un símbolo que es de esto. ¿Vale? Y hay otro que tiene este símbolo y otro que tiene este, ¿vale? Es mejor, yo creo que es mejor tener uno, o al menos de cada uno cheto, de cada tipo. Aunque luego puedas ponérselo a todos y será un boom, esto. Pero estos son 1000 puntacos de eficiencia, ¿eh? Pero bueno. Hemos sacado 312 millones. No está mal. Número 1, felicidades, hombre. ¡Pom! Ya tenemos el grado 9. Este es muy bestia. Bueno, este también, ¿eh? Este son 13.500. Ojo, eficiencia. Y este creo que es. ¿Esta cómo se llama? Ella. Es social, pero no sé lo. Empleados. Ella, ¿no? Ella, que está por aquí, supongo. No está. ¿Dónde está? ¡Que no la veo! Aquí. Ingeniero de software. ¡Qué tela, eh! Si hacéis lo que es buscar... Uy, la burbuja.
De hecho, si podéis y encontráis trabajadores que tengan rasgo social, son muy buenos. Porque lo pongan donde lo pongan, si hay gente, ellos ganan. Es que es súper exagerado esto. Es que esto, lo de las cámaras, está chulo, ¿vale? Hace gracia, pero yo qué sé, hacerla más pequeñita. Es que es una exageración de cámara. ¡Ay, 96! Caja perfectamente, prestación alta. El móvil de juego. Alto rendimiento, avanzamiento masivo, bateada de capacidad, pero todavía carece de alguna. Vale. Puede ser que sea. El almacenamiento masivo lo tiene. ¿Qué tiene este móvil? Pantalla de la pantalla. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a esperarnos a que termine las ventas, ¿vale? Y desarrollar nosotros un software. A ver. Esto va para arriba, abajo. Bueno. Vale. Hagamos 5 millones, pero nos da igual. Los toques también me da igual. Esto también. Bien. Una de 100. A ver, una de 100. Siempre viene bien. Vamos a quitar a este señor de aquí. Vamos a verlo aquí. Vale, esta la guardamos. Vamos a este señor y lo ponemos aquí. Y ya está. Y ahora son 4. Vale. Tengo que pagar 5.600.000. No pasa nada, ganamos muchísima pasta. Se ha agotado, vale. El primer lugar. ¡Wey! Carecía, pero al final podemos hacer cositas con él. Procesador tenemos, memoria tenemos, almacenamiento tenemos. Batería. Pantalla externa. Una pantalla externa. O una batería. Una batería. No, una pantalla externa. Pantalla externa. Vamos a ponerle pantalla externa. ¿De qué lo ponemos? Hay un móvil que dice que se llama Elite S, que es insignia, que dice una prueba, ¿vale? Vamos a ponerle Elite porque dice aquí. Actualmente se espera para poder desarrollar modelo insignia pantalla externa. Es que prácticamente podemos hacer modelos insignia. Así que nada, Elite. Elite S. ¿Esta pantalla qué es? Elite S. Pantalla Elite S. Resolución. La que sea, la que pueda. 12K. Ya no es ni 2, ni 4, ni 6, ya 12, ya otro. El universo lo están viendo en tu mano. Nada, es así mismo. Vamos a ponerle 8K. Vamos a ponerle algo, ¿no? Para saber que es una pantalla. Vale, ahí está. Lo desarrollan, ¿vale? Que es sin problemas. A ver, depende de este número. ¿Es más cara o es más barata? A la venta, ¿vale? Ah, vale. Estos dos premios también he visto una cosa. Que es que los premios no es que sean aleatorios. No es... A ver, no es que hagas clic
y pare en el momento que tú le hagas clic. No, no, no. Simplemente tú vas haciendo clic y vas saliendo. Lo que sale a pantalla es para ponerte nervioso, a ver si tu móvil está, o tu compañía, o lo que sea, ¿vale? Pero está preajustado, ¿vale? Si tu móvil es el número uno de mercado, va a salir. Si tu compañía es el número uno de mercado, va a salir. O sea que es así. Estos son... Mejor rendimiento del móvil. ¡Hombre! Teléfono más bonito. ¡Hombre! Es CEO más. Ese es mío. Que es de empresarial, ¿vale? De empresarios. Con mejor cámara. El Pro 18. ¡Hombre! Que es la pinta cámara. Este Pro con mejor relación calidad-precio. One Minus... Es, ¿Minus 9? Vale. Mejor compañía. A ver, la primera, ¿vale? Peor teléfono. El X70, el BBU. ¿Vale? Mejor teléfono del año. Fin y 3, ¿vale? Pues ya está, pues tenemos varios. Bueno, los premios anuales de teléfono. Ha recibido 3 premios de teléfono de mejora. Más bonito, de mejor cámara y la reputación de la compañía ha aumentado. El número de 30.000. 30.000 más de fan. Y los números de investigación aumentan en 90. Estos son los puntos de investigación. Te dan 90 puntos. A ver, el juego te pica a intentar ser la mejor compañía, vender los mejores móviles. Está guay. Tengo que hacer talento. ¿Sabes qué tienes para mí? Es social. Para mí. Sí, 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 sí. Espérate, a ver qué tengo por aquí. Mover. Espera, no, déjalo ahí. Yo me lo quedo porque pues, a lo mejor luego no puedes comprar ninguna mesa porque tienes esa, ¿vale? Tienes candidato pero no tienes mesa. De hecho, puedo poner... ¿Puedo ponerlo aquí? Si yo lo pongo aquí... Si pongo el candidato, que tengo a... ¿sí? Vale, si pongo a Tony aquí... Vale. Me vale más aquí. De momento ahí. Otra persona trabajando, eso es bueno. Ocho mil. 9.000 puntos ya. La locura. Y cuanto mejores mesas ponga, mucho mejor. Tenemos 293 millones, cuidado. ¿Está? A ver, el juego está bien, pero tiene como un pequeño desbalanceo. Porque cuando hay tantos porcentajes, al final el juego se rompe por algún lado. Venga, sí, sí. Hazme. Haz magia. Dos puntacos más, venga. Mira, sale, no cabe aquí. Ha puesto un número abajo, miradlo. O sea, es 12.035, pero no cabe en Soso para cuatro números. Lo que hay, vale. Llegamos a 20.000. No creo, a 20.000 va a ser demasiado ya. Ahora sí, 15.000 también estaría bastante bien. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi 15.000, loco! ¡Madre mía! Vale, ya hemos hecho eso. La pantalla. Podemos hacer ahora... una batería. Batería. La batería que le ponemos. De nombre. Mira, vamos a ponerle Z
Chain of Form, la batería Chain of Form. No sé. Pon aquí insignia. Nada. Chain of Form, la batería es Chain of Form. Iniciar. No puedes hacer nada mientras está en desarrollo, ¿eh? A ver, puedes diseñar un móvil. Eso sí puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No, tienes que esperar hasta aquí a que termine. Nos esperamos, no tenemos prisa ninguna. Claro, entonces... Claro, el modelo insignia tiene que ser lo mejor. Tienes que ponerlo todo insignia. A lo mejor tiene que salir una cámara insignia tú también, cositas así. Podemos hacer. No sé si habrá cámara. Ah, mira, creo que cámara no hay. Creo que almacenamiento, procesador, cosas así. ¿Creamos a 15.000? Le he puesto ese niño fue porque la batería de los teléfonos esos es la más tocha, la de 7.000. Ha sacado este. 91, pero hay aquí... Sandoval saca 150 lo que saca de media, ¿eh? Ya hemos llegado a 10.000. Que... Está. No se lee. Aquí muchas veces salen como. Están hablando, pero no se ve. Tengo ideas. Venga. Ya ve, proceso. Desregar un software. Una batería, ¿eh? Llegaremos a los 15.000. No pasa, pagamos, da igual, pagamos 5 millones, 6 millones, no pasa nada. Si vamos a sacar un móvil, vamos a ganarlo tú. Eso aquí no pasa nada. No pasa nada, no tengáis miedo. Vosotros, hacedlo. A golpe de cartera, ya vamos a golpe de cartera, no tengamos miedo. Eso era al principio, que tenemos que estar mirando números. Ahora no miramos nada. Bueno, también miramos números, pero menos. Venga, ese 15. ¡15.000! Más de 15.000. La mediación se desarrolló a completo. La masa de Chain of Form es modelo insignia. La masa, vale. Este hardware puede ser utilizado en el teléfono en un futuro, vale. Esto sale más barato, ¿eh? Esto es más barato que lo desarrolles tú que comprar, ¿vale? Es más, más barato. Tenemos vibrador, tenemos cámara externa. Memoria, procesador. Vale. Hombre, podemos hacer lo siguiente. No. Vamos a hacer un móvil. Un móvil. Pero no había cámara, ¿verdad? No había cámara. No. No hay cámara. La cámara tienes que dejarlas. Hay que cogerlas de aquí de mitigación. Bueno, no pasa nada. ¿Hacemos un modelo insignia? ¿Probamos a hacer un modelo insignia? ¿O hacemos otro de juegos? No, un insignia. Tiene que ser todo insignia. Esto es insignia. Esto, hay que mirarlo. RAM. Hasta Super Gama 24, modelo insignia. Memoria.
¿Qué memoria? No sé, almacenamiento es de 1 tera. Eso podemos a lo mejor comprarlo y ya está. ¿Pero cuánto vale? ¿Lo hacemos nosotros? ¿La memoria? La memoria RAM. Tipo de memoria. Yo creo que Game Core también va. No, memoria Game Core. Sí. Vale, 19 millones, ¿vale? El desarrollo de hardware. Pero esta memoria. Vale 7, ¿vale? Pero tú vas a hacer una tuya propia. Y muchas veces sale mejor que estas, ¿vale? Y esta, bueno, tenemos de 1,5 teras. Nosotros vamos a hacer la nuestra. Vibrador. Ya tenemos este. No nota nada. Batería. No nos hace falta ninguna. Ya tenemos la nuestra. Pantalla, tenemos la nuestra. Gama alta. Bueno, métrame esto, ok. Métrame esto, ok. Que eso lo harán luego. Pantalla no me hace falta. Aquí llega hasta 4K. Nosotros son 8. Nosotros ya eso son, no olvidamos, eso se queda corto. El zafiro. Pantalla externa. Claro, nosotros hemos metido la pantalla externa, ¿verdad? ¿Es pantalla externa o no? Es pantalla externa, excepto es cristal lo que hemos investigado nosotros. Bueno, no pasa nada. 8K, vale. Superar esta gama. 4K. Son 111 millones. Ponemos esta primero, que es la alta gama. Vamos por verlo. Es que modo insignia no hay aquí, ¿eh? ¿O sí? No. Hay otra de alta gama. De alta gama aquí arriba. Pero yo creo que vamos a irnos a esta. Super alta gama. Porque esta vale más. TCF. Entonces son. 1, 1, 6. 106. No. Va investigando también por aquí, por el otro lado. Vale. Un poquito de caña, si no, no terminamos nunca, ¿eh? Ahí está. Un sofá. No me interesa. Así que podemos hacer nuestro modelo de móvil. Vamos a hacer. Vale, tenemos el core, tenemos la memoria, que es esta. Almacenamiento. El almacenamiento tengo que comprarlo. Ostras, se va un huevo. Se va un huevo, loco. Pero claro, que el modelo insignia. Bueno, también puedo hacer otra cosa. En vez de un modelo insignia, puedo hacer otro modelo. Resistente de cámara de videojuego multimedia. Empresarial, lo único que sé que es modo de vibración, premio y batería de alta capacidad. Y lo otro es desconocido. No sé qué sea lo otro. Me voy a RAM. Almacenamiento. ¿Puede ser que sea almacenamiento?
Esto vamos a comprar el software, almacenamiento. O no, lo hacemos nosotros. Vamos a hacerlo nosotros. Almacenamiento. Este vamos a ponerle Prisma, ¿vale? Porque el multimedia necesita mucho almacenamiento. Prisma X. A ver, por favor. Ahora, va a dejar. Prisma X, venga. Un almacenamiento de Prisma X. A ver, puedes poner el mismo nombre en todo. Pero bueno, poniendo de los teléfonos que ha hecho, pues más o menos sabes lo que es el insignia. Tengo 1125. Supongo que esto lleva un momento que esto no te sirva para nada. Simplemente los tienes ahí por tenerlos, ¿vale? De momento. Vale, un momento. Vamos a guardar el juego. ¿Sabes qué me pasó? Que se cerró el juego de golpe, entonces perdí el progreso. Si quieres guardar de forma lo que más segura, porque yo creo que ese guardado que te hace es simplemente por donde te has quedado un poco más atrás. No creo que este sea el guardado seguro. O sea, puedes guardar el juego haciendo guardar juego, lo guardas. Pero si quieres realmente asegurarte, es mejor salir al menú principal y después volver a entrar. Que no pasa nada, que la venta sigue siendo la misma, todo sigue igual, ¿vale? Yo lo que no tiene a lo mejor es la forma del móvil. La tendencia de la forma del móvil, pero eso da igual. Vale, pues ya estaría. Venga. Ahora sí. Me voy. Prisma. Altavoces. Este es el mejor motor, que es este. Este no tocamos nada. Soporte. Batería. Ojo, ¿cuánto tiene la batería esta? Estas son 13 horas. Pero esta, entonces, ¿cuánto? Vale, esta es la que hemos hecho nosotros, es más cara. Vale, sí, la batería. Es que tú miras el peso, no la batería. El peso no vale. El peso tiene que ser esta, semilíquida. Se te va, que seguro que habrán baterías mejores. Pero bueno, de momento vamos a poner nosotros esa. Tasa de carga, 18. Esto que hemos mirado también. Más adelante. Huella, pues reconocimiento facial y tal. Reconocimiento facial. Creo que mira la seguridad. Creo que esto lo que mira más es la seguridad, ¿eh? Aparte, ¿vale? No he dado ninguno. Pantalla. No, pantalla no, la pantalla es la misma. Tenemos esta. Pero esta no nos gusta. Esto, Elite 8K. Que era la pantalla externa, ¿vale? No la pantalla táctil. La magenta y tal. Esto igual. Vale. Tendencia del mercado. Este es el Elite. Este es el CEO más. Creo que sería el 2. Sí. Este es el 1. Va a ser el 2. Vale. Este es el CEO más. Hemos hecho CEO más. ¿Qué era? ¿Dos? No, era, tenía una letra. No me acuerdo cuál. No, sí, el 2. No tenía letra ninguna. Perdón. El CEO más 2. Sí, estaría bien poner lite o poner note. Podríamos ponerle el note. No creo que. No, ya veremos.
Vale, panel frontal es negro. El marco negro. Esto en verde. ¿Qué es ese? Y ya falta la forma. Olvida las cámaras. La cámara ya toquetaremos luego. No, esto no, esto es la cámara. ¿Vale? Ah, es más pequeño. Ah, es que es ahí. No, es ahí, pero esto es... A ver, déjame dar de vuelta a la cámara. Ahí. Ahí estaría. Ese sería. Vale, esto lo colocamos aquí. Ahí. Está aquí. Como son tan grandes, tú. Vale. Madre, ¿qué le falta aquí? A lo mejor es el color. O el marco. El marco creo que es gris, pero oscuro, ¿eh? Sí. Es un gris así más oscurito. Vale, perfecto, maravilloso. Pues ya estaría. Este sería SEO más 2. Pues vale, pues venga. A ver, SEO más. ¿Podemos hacer otro de juegos? No, espérate. No. Sí, hazlo. El SEO más tenemos que hacerlo para... El SEO más este, pero tenemos que hacer ahora un game core. Hombre, hace... no sé si es prima me dejará hacerlo, ¿vale? Vamos a intentarlo, a ver. ¿Un prisma? Empresarial, vale. Un... Ok. Ok, a ver. Muy bonito. Peso ligero, pantalla táctil de alta calidad. Cámara frontal de alta calidad. Vale, esto lo tiene. Peso ligero. Es que de peso ligero, lo único que tenemos de peso ligero es la batería esa súper fina. Que sea esta. Que sea esta. Que es súper fina. Hombre, vamos a ver. De esta a esta hay un salto, ¿eh? Aquí esto que es ultra fino. No, que va. No, tiene que ser esta. Vale, este también valdría. A ver, la apariencia no es muy, muy ahí, pero bueno. Vamos, podemos quitarle un poquito. Si yo pongo, por ejemplo, MDS, la pongo... ¿Triple? No arregla nada. Esto está bien. A ver... Nah, esto no arregla nada. Ah, puede ser mejor esto. Memoria, RAM. El almacenamiento mejor. Pues yo lo voy a mandar así. Este es Prisma, ¿vale? Este no, es bonito. Este es bonito, ¿vale? Vamos a ver.
El bonito era pureza. El pureza no sé cuánto sacamos ya. Pureza Elite, Elite City, ¿vale? El 8. Venga. Sacamos 2. No, 1, sino 2. A ver qué hay en la tienda, mientras tanto. Vale, hemos dicho que teníamos este. ¿O no? Hombre, este mola. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ir cambiando, ¿vale? A ver. Este señor de aquí, voy a ponerlo, ponlo ahí. Esto lo metemos en ahí. Maravilloso. Vale, aquí detrás de mí tengo que llegar al objetivo de 3.700.000 de fan. Esto tiene que llegar a 3.700.000. Bueno, 3.700.663.665. Es poquito a poquito. Bueno, vamos a hacer una cosa también que no lo hemos visto. Este sería el 2, este sería el 3, el 4, el 5 con una moqueta. El 6. El 7, el 8, el 9 y el 10. Pues es horrible todo. Vale. Este podemos ponerlo así. Y este, bueno, déjalo ahí. Vale, perfecto, maravilloso. Ok. Y este, podemos ponerlo mejor de otro tipo. Ok. Puede ser 10. Ah, sí, este queda. Este. Ostras, no hemos cambiado a ninguno el. Bueno, da igual. Otra energía, no sé qué. Ah, pues mira, pues sí, parece que encaja. Parece que encaja. Parece que encaja. Vale. ¡Ostras! ¿Qué me está diciendo? Una obra maestra. Ponen por aquí. Un 100, loco. Vale, tiene. Método de bloqueo premium, ¿vale? Módulo de vibración premium. Pero aún KS de configuraciones, ta, 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 ta. Vale, no pasa nada. Hombre, podemos coger y decirle que aquí me investigue. Dame otra. A ver, póngase. Ok, no pasa nada. Vamos a recuperar el dinero. Este no sé si va a salir el Logan bien. Ah, pues sí, pues ahí está la cosa. Ah, pues encaja perfectamente. Maravilloso. Toma. Toma. Uy. Es bonito, puedes afrontar, atacar, pero cada vez se da con la cosa. Claro, es que no es ligero. Le falta ligereza. Pero tenemos dos obras maestras aquí.
Cógete este, llévatelo aquí. Coge esto, mételo al trastero. Ya lo sacaremos algún día. 2023, vale. Cógelo. Y... no, no. Míralo. Ahí estaría. A ver, vamos a ver. 130 millones. Vale. Tienda. Otra vuelta. Ostras, que me salen de esto sin parar, loco. Es que me sacan muebles sin parar. ¿Qué otra cosa? ¿No hay de esas tarjetitas que son de...? Ah, venga ya. Son 114. Venga, mejoremoslo a tope. Tengo que ponerle a algún sitio así, si no, no puedes. No, este. No. No, no. Juez, cancelar. A ver. Al señor que tengo que moverlo aquí. Ahora yo cojo esta mesita. Tan cookie. Y se la puedo poner aquí. A este. No. Cojo a esta señorita, la cojo aquí, la pongo aquí. Cojo esto, lo mando a la caca. Cojo esto, cojo aquí, la pongo aquí, así. A este señor, lo mando para allá. Es decir, lo que hago yo aquí. Ahí. ¿Qué me traes? Planta que funciona con un 5%. No la quiero. No quiero plantas, no quiero plantas. Se están vendiendo bien ambos, ¿eh? Hacemos otro móvil. Es que ligereza. Ligero. Es que, ¿qué es el ligero? Fin. Es que hacerlo ligero. Ligero va a ser complicado. A lo mejor más adelante. Porque aquí no queda nada más, ¿eh? 4, 5. No sé si. Vamos a investigar. Esta, la de 4. Dudo que sea eso, pero podemos investigarlo. Hombre, los móviles. Mejor rendimiento. LX80. No, aquí está el rendimiento. Que no me saca ninguno. Es más bonito. Vale. Con mejor cámara. Ah. Ah. Espero el teléfono. El Peno 8. Vale. El mejor teléfono del año. El Mi 3, el Mi 13. No me lleva ningún premio. Vale. ¿Qué se le va a hacer? Es normal, es normal. Tampoco vas a hacerlo todo. Bueno, puedo desarrollar otro móvil. Es que más ligero todavía. A ver, vamos a ver. Semisolia. Semisolia más ligero, ¿eh? Pero ya no sé si esto. Se va a acabar. No, espérate. Esta es así. Pues esta sigue siendo mejor que la que hemos desarrollado nosotros, ¿vale? La semisólida. Bueno. Con cámara. El hardware que se va por ahí. El hardware se va por ahí. Se va con cagua el hardware. Modelo insignia, es que es modelo insignia. Superarte, vamos, vale. Vamos a bajar un poquito la memoria RAM, vamos a ponerse a 8. Ahora vamos a bajar un poquito el pistón, que parece que. A poner esto de. Ahí, vale. Altavoces. A poner altavoces duales.
De duración podemos ponerlo así. Batea semilíquida. Eso se va a bajar así. Voy a digital. Ahora digital es más cara. Vale. Este estaría bien. La cámara, todo. Solo te ha cambiado de color. Oye, si ponemos las cámaras. No, así no. A mí me mola así. Digo, lo pongo así en línea. Así mola. Déjala. La cámara que tenemos y ya está. Forma. Creo que la forma no es la misma. No, ahora es cuadrado. Ahí. Y creo que más ancho. Más alto. Es un poquito más alto. Aquí hay que colocar otra vez las cámaras ahí. Ahí. Tere, tere. Puedes cambiar el fondo, ¿sí? De color que quieras, ¿vale? Vale. Turu, turu, tu, tu, tu. El color. ¿El color es negro? Ah. Pues ya estaría. Sería así, ¿eh? Ok, pues si es así. Este es un móvil con cámara, que es el... ¿Cómo se llamaba este? Era. Bueno, sé cómo se llama, pero no sé el número. Vale, aquí está. Ok, hagamos el móvil. Camarón P3. Energía superior. Sí podía hacerlo, ¿eh? Vamos a ponerlo. Lo tiene todo, ¿eh? Cámara frontal de alta calidad, cámara trasera de alta calidad y almacenamiento masivo. Almacenamiento masivo. Yo voy a ponerle ese, a ver lo que pasa. El Prisma X, que es insignia. A ver lo que pasa, ¿vale? Eso simplemente por curiosidad. Si vemos que está como de tera y media. Que creo que es el modelo insignia también. Sigo diciendo que la cámara de atrás es demasiado exagerada. Esa de pinta es demasiado exagerada. Y la de 4 que son las mismas, pero 4. A 61 millones, no está mal. Y obtuve el primer premio. Está bien. El Pureza también. El Pureza Lite 8 también. Allá al límite. Agotado. 114 millones. También. Hola. Nada. Ya está. Venga, vamos a ver. Si es camarón. P3. Vende también mucho. Es complicado. Tenemos que
ajusta bastante el parámetro, pero bueno. Poco a poco se va haciendo. Es el juego, al final llega un momento que te lo premia. Vale. Energía superior. Bueno, ahí está la cosa. Ah, pero encaja perfectamente. 1.94, 1.94, 1.94. ¡Wey! No está mal. Tiene todo lo que tiene que tener. Vale. Está. 177 millones. No está nada mal. A ver. Ahora tenemos esto. ¿La compramos también? Vamos a ponerla también. Total. Vamos a juntar aquí otra vez. Esta personita. La vamos aquí. La ponemos aquí. Muy bien, el camarón le encanta. Vamos a ver. Este señor que está ahí, hay que ponerlo aquí. Cojo a este señor, lo pongo aquí. Pongo aquí, este lo cojo, muevo aquí. Lo cojo y lo pongo donde estaba, que era aquí. Perfecto, maravilloso, ahí estaría. Vamos a ver lo que hay más. Ok. Una planta. Otro más. Ah, este salen de esto un montón. Son 100, ¿eh? Oye, vamos a ver si sale alguno de esos. Ah, un sofá, 500 más. Son 1000. Son 108, ¿eh? Esta también está muy bien. Social. Ingeniero de software. Social. 500. Qué tentador. Rompamos el juego. Se va a romper. Al final se rompe. Esta es la puerta. Espérate, cada vez me he dado cuenta que esto es la puerta. Ok. A ver si por el objeto puedes seguir aquí dándole vueltas y a ver si encuentras algún objeto más. No. Este me interesa también. ¿Veis por qué? Ya me cojo. No. Almacén. Que esto. No sé la que puedas poner aquí, pero yo creo que esto llega un momento que es todo barato. A ver, actualizaciones. Este me gusta más. Vamos a ponerlo aquí. Usted se va a ir aquí. Reino de las lentes. Pongo aquí yo. Ojo, lo pongo aquí. Ahí estaría. El señor, lo voy a coger, lo voy a poner aquí. ¿Cabe aquí? No. Bueno, aquí puedo poner el siguiente, ¿no? Entrar los candidatos ahí. Claro, porque esto puedo ponerlo aquí. A ver si se podía poner ahí. Yo qué sé.
Ahí va mejor. Encaja perfecto. Y ahí está subiendo el dinerinchi. Se vende bastante bien, ¿eh? Escamarrón P3. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya continuaremos, ¿vale? Ya estoy haciendo un duplicado cada vez más grande. Solo me queda comprar esto. ¿Cuánto vale esto? 600 millones fuera de nuestro alcance de momento. Pero ya, bueno, cuando compre esto ya. Tienes que prácticamente dominar el mercado. Bueno, se puede comprar fácilmente. Vas haciendo móviles, móviles, móviles y al final lo compras, ¿vale? Pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer antes de irme. A ver si podemos conseguir unos cuantos más. Vamos a darle 15 millones. Y vamos a poner aquí en nuestra televisión. Toma. Y se ha agotado. Obtuve el primer lugar. ¡Wee! Nivel 4. Me falta muy poquito para conseguir el objetivo, ¿vale? Me queda llegar a 600, a 60.000. ¿Vale? No 60.000. Falta un 6 aquí. Y ya estaría. Pero bueno, en fin, esta vez sí. Lo dejo aquí. Si ha llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Dale like, suscríbete ya.